Este postre que acabas de ver es típico de la cocina valenciana. Es un dulce típico que se prepara sobre todo durante los periodos de Cuaresma y de Semana Santa, que es cuando más se consume. Verás que está preparado con un ingrediente muy tradicional de la cocina andalusí. Aunque es típico de Valencia, en realidad viene de la cocina andalusí. ¿Por qué? Porque lo que lleva son almendras y miel, y luego una hortaliza, en este caso, como es la calabaza. En la comunidad valenciana existen infinitas versiones de esta receta tradicional, como sucede con la mayoría de las recetas tradicionales, que cada casa se prepara de una forma diferente. Es cierto que en todas estas versiones que podrás encontrar, una de ellas, la más recurrente, suele ser la sustitución de la calabaza por boniato, o también puede ser que hagan una combinación entre boniato y calabaza. Elijas la que elijas, seguro que te va a quedar deliciosa. Un truco para preparar esta receta, que nosotros no lo hemos hecho en el vídeo que acabas de ver, pero que lo puedes hacer en tu casa si tienes una cazuela de barro en la cual tú montas el armadín en forma de cono, como si tuviera forma de tahini marroquí. Y lo que haces es que pinchas las almendras que ponemos por encima de decoración, las vas clavando como si fuera un arbolito de Navidad en el que le pusieras las bolitas. Puedes probarlo, comprueba que está bien cocinado cuando lo saques del horno, pinchando y viendo que sale bien limpia el palillo o la aguja de metal que hayas metido, y podrás ver si se ha hecho perfectamente. Si quisieras hacer una opción libre de miel, lo único que tienes que hacer es suprimirla o bien sustituirla por tal vez una compota de manzana. ¿Suprimirla por qué? Porque la calabaza ya es suficientemente dulce para que no necesitemos añadir ese dulzor. Y si lo que quieres es hacer una versión vegana, suprimirías la miel o la sustituirías por compota de manzana, y los huevos los podrías quitar, eliminar, porque la textura que tiene la combinación de la almendra con la calabaza triturada ya sería suficiente para que quede bien esponjoso. Esta es una receta que puedes disfrutar en un día festivo. Recuerda, los postres siempre son para disfrutar en una ocasión especial. No necesitamos tomar dulce. Comer saludable no significa suprimir el azúcar de tus recetas. Por eso verás que en nuestro recetario, que está en nuestra página web, encontrarás muchas recetas en las cuales hemos añadido el azúcar. Aunque el azúcar, por lo general, la azúcar ecológica, viene de fuera de España, no es un producto local ni de proximidad, por lo tanto, aunque sí ecológico. Esta receta lo que tiene de especial y típico, además de la cocina andalusí, es el agua de azahar. Lo vemos a lo largo de todo nuestro recetario gastronómico en muchísimas de las preparaciones que se hacen en cocina tradicional. En la alimentación ecológica, el agua de azahar a veces es complicado encontrarla. Obviamente, un agua de azahar no es más allá que un hidrolato. No sé si sabes lo que son los hidrolatos, pero son unos maravillosos aliados de la piel y también de nuestra cocina. Los hidrolatos es un subproducto que sale de la destilación de una planta para obtener su aceite esencial. En la cocina también podrías utilizar los aceites esenciales, pero para eso te recomiendo que busques buena información sobre cómo usarlos, porque no siempre se pueden añadir. Pero los hidrolatos, que es ese agua que aparece de la destilación, sí que los puedes utilizar. En este caso te resultará más sencillo encontrar hidrolatos para uso cosmético, pero comprueba si puedes consumirlos, porque muchos de ellos no llevan ningún tipo de aditivo y son aptos para el consumo en alimentación. O también podrías sustituir por una deliciosa agua de rosas. El nombre correcto es hidrolato de rosas, que también daría un toque muy especial a este postre tan típico de la cocina tradicional valenciana. Si deseas más recetas, más sugerencias, más información, dónde comprar ingredientes, te recuerdo, en nuestra página web está todo explicado y accesible.